todo el mundo es el de Tiergu. Al enfrentarte a él, hazlo con calma y con cuidado. ¿Te atreves a desafiarme? Así es. ¿Acaso tienes miedo de no vencerme? Yo mantengo mi palabra de enfrentarme a cualquiera. Y tú no vas a ser una excepción. Dime, joven, ¿con qué estilo de kung fu prefieres luchar? Procura que sea bueno si no quieres morir. ¿Seguro que no tienes miedo de enfrentarte a mí? ¿Al mejor? Estoy convencido de que morirás. Sabes que nadie me ha vencido jamás en kung fu. Incluso el sol puede desaparecer del cielo. No será difícil. ¡Demuéstramelo! Que esto sirva para escarmentar a otros jóvenes que me hacen perder el tiempo desafiándome. Y en cuanto a vosotros, espero que os sirva de ejemplo. ¡Identifíquese! ¿Y tú quién eres para detener mi camino? ¡Déjanos pasar! No la había reconocido. ¡Adelante! ¿Quién eres? ¿Vienes en busca de pelea? ¿Quién hay ahí? Mi señor, Melian no se encontraba muy bien hoy, así que he venido yo a serviros. Os ruego que me perdonéis. Si no le gusto a mi señor, me iré. ¿Qué? No seas tonta. Acércate.
Han matado a Singye. Es increíble. Sí, señor. La asesina se hizo pasar por Mei Liang, maestro. ¿Intentas decirme que Mei Liang está involucrado en esto? Mei Liang estaba cumpliendo una misión cuando una mujer atacó a los de su partido y le retuvo a todos. Puede haber sido una coincidencia. ¡Maldición! No podemos consentir que una mujer mate a uno de los nuestros. Somos el partido de Tung Yang. ¿Comprendéis? Debéis encontrar a esa maldita mujer y acabar con ella. Lágrimas de desesperanza o de dolor son un error. De ahora en adelante, dedicaré mi vida a vengar tu muerte, capturando a los asesinos que te mataron. Demostraré lo que tú me enseñaste sobre artes marciales. Transformaré en odio la tristeza y el dolor que siento. Vengaré tu muerte, padre. No me importa si en 1 o en 10 años. Dedicaré todo mi tiempo a luchar contra ellos. Sacrificaré sus vidas en tu memoria. Adiós, padre. Siempre fue respetado. Alicia. ¿Cómo se atreve a venir después de haber matado a nuestro amigo Singye? No puedo creerlo. Deberíamos estar avergonzados. ¿En qué estabais pensando? ¿Por qué demonios no la habéis detenido? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Hay que acabar con esa indeseable mujer! No se preocupe, señor. He ordenado a toda la guardia que busquen a esa mujer. No serán capaces de hacer nada bueno. Nos creerán imbéciles. Déjenlo en mis manos, señor. Tengo un buen plan.
Aun confiando en que tu kung fu es de los mejores, ten mucho cuidado. Tu gran defecto es el orgullo y puede traicionarte. Lo intentaré, señor. Bienvenidos, señores. Pasaremos la noche aquí. Sí, señores. Pero antes queremos comer alguna cosa. Sí, señor. Sígame. ¿Realmente es tan grande la señora de la Casa de la Verdad? Sí. Ve a la Casa de la Verdad y di que te envía una mujer muy rica para hablar con su señora. Sí. Que ponga el precio ella. Pagando un buen precio, estoy seguro de que hará un buen trabajo. Es una persona fuera de lo común. No ha cometido un error en toda su vida. Es muy buena. ¿Es muy fuerte? No te quepa duda. Jamás ha trabajado por una mala causa. Lo más divertido es que da todo su dinero a la gente pobre. Me han dicho que es una ladrona. ¿Sabes? ¿Qué creéis? ¿Quieres saberlo? Tú te hiciste famoso cuando ganaste el concurso de Kung Fu que organizamos. Allí ganaste la espada más preciada del mundo y eso es un insulto para los Tung Yang. Pero vosotros sabéis que yo seguí las reglas del concurso. Eres un traidor. Devolverás la espada. ¡Ahora! No podéis obligarme a devolverla. ¿Qué dices? Y en la casa. ¡Matadlos a todos! ¡Malditos asesinos!
¡No te muevas! Señor, la señora de la Casa de la Verdad no parecía interesada en recibirnos. Señor, sí. ¿Qué pasa? Hay alguien que pide 2,000 monedas de oro por decirte dónde está la señora de la Casa de la Verdad. ¿Quién es? Xiao Xian. ¿Una mujer? Sí, una mujer de confianza de la señora de la Casa de la Verdad. Está bien. Si conseguimos atraparla, es un buen precio. Ofrecédselo. Pasen, siéntense. ¿Qué desean tomar? Queremos algo de comer. Sí, enseguida. ¿Es la señora de la Casa de la Verdad? Sí. Bien. ¿Cómo va tu negocio, amigo mío? Regular, regular. ¿Dónde está mi parte? Y no trates de engañarme. Soy incapaz, señor. Dame el dinero, rápido. Sí, sí. Y tú, querida, deberías pagar algo también.
No tengo ni dinero ni tiempo para gente como tú. Maldita sea. Algo más de las dos. ¡Maldita sea! ¡Adelante! Alguien me pidió que le entregara esto. Mañana a mediodía, la señora de la Casa de la Verdad irá con cuatro mujeres a la entrada de la mansión de la Nube Roja. Es Cao Yin Lan, la asesina de tu padre. Bien. Ahora tendré ocasión de vengarme. Sí, esta es la entrada de la mansión de la Nube Roja. ¿Estás preparado? Sí, enseguida estarán aquí. Quiero hacerles daño. Tenemos prisa. Apártese, por favor. Rápido, quítese de en medio. ¿Buscáis Pele? ¿Quién es usted, señor? Quisiera pedirle un favor. Hay 10.000 en piezas de oro. Quiero que vengue la muerte de mi padre por mí. Lo siento, pero eso no es posible. No me han mentido cuando me han dicho que eres hábil. Eres el hijo de Chiye. Chihao, el asesino del demonio. ¿Y tú eres la señora de la Casa de la Verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Aún no has aprendido que el dinero puede comprarlo todo? Hace 20 años,
el partido Tunchang. Mató a mi padre. Ahora intento hacer justicia. Amigo mío, ya que has descubierto mi verdadera identidad, no puedo dejarte vivo. Maldita golfa. Nunca imaginé que me lo pusieras tan fácil. ¡Mátala! ¿Sí? Sí, señor. Thank you.
Gracias por ayudarme. Nos hemos visto antes. ¿Dónde nos hemos visto? Soy un vagabundo, sin un lugar fijo a dónde ir. Nos encontraremos de nuevo. Eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Señor, Shihao ha sido asesinado por la señora. Yo apenas pude arreglármelas para escapar. ¿Ha muerto Shihao, el asesino del demonio? La señora es hija de un hombre llamado Kua, a quien tú mataste hace más de 20 años. Usa pies tornado. Ya la recuerdo. Estuvo en el funeral de Xiyen. No podemos permitir que el partido de Tun Chang sea humillado. Ve en busca de esa maldita mujer y mátala de una vez. Su kung fu es excelente. No parece una mujer. Lo he visto con mis propios ojos. Incluso sus cuatro compañeras son mucho mejor que nosotros. Todo esto significa que la señora de la Casa de la Verdad hace ver que nos está ayudando, mientras que en realidad está esperando la ocasión para vengarse. Nos ha engañado. ¿Por qué diablos no vamos y acabamos con ella ahora? Señor, déjelo en mis manos. Sun Chi, ve y venga la muerte de Seyen. Shen Che, tú irás con Sun Chi en busca de ese misterioso hombre. Sí, señor. Thank you.
Bien. Os ordeno que salgáis inmediatamente. No tenéis escapatoria. Podrá escapar. ¡Vamos! ¿Qué demonios eres tú? ¿Cómo te atreves a atacar a una mujer, bastardo? Thank you.
Esto es ridículo. Primero somos atacados por una maldita mujer y ahora hay un misterioso asesino del que nadie sabe nada. Quiero que descubráis quién diablos es ese bastardo. No te preocupes, mi señor. Yo me encargaré de que la señora de la Casa de la Verdad sufra de forma que a ti te pueda complacer. Me gusta. Ahora escuchad. Quiero cogerles vivos a los dos para poder torturarlos hasta la muerte. ¿Me habéis oído? Sí, señor. No les quedará otro refugio que la muerte. Señora. Señora. Hay un traidor que ha intentado engañar. No perdonaré a nadie que intente traicionarme. Thank you.
paciente de tu hermano es Cao Jin Lang, deberías saber lo que tienes que hacer. El partido de Tun Chang. Amigo, seré sincero. Es mejor que busques otro médico. No. Tú puedes hacerlo. Hermano, ¿qué sucede? ¿Por qué lo has hecho? Dime, ¿qué razones tenías? Estoy seguro de que no lo has hecho porque no pudiera pagar. ¿Cómo es posible? ¿Qué has dicho? ¿Que esos dos están en casa de Xiao Xian? Sí, les vi ir juntos la otra noche allí. Bien, hombre, bien. Serás recompensado. No, señor, no me mate. No. A este bastardo traidor le gustaba demasiado el dinero.
¿Dónde has estado hasta tan tarde? Ahí fuera. ¿Ocurre alguna cosa? La señora Cao ha desaparecido. ¿La señora Cao? No hay rastro de ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te pasa? Parece que hay algo que te preocupa. Kang Lung, ¿qué quieres decir? Sé lo suficiente sobre el kung fu que utilizas como para saber que eras tú el que estaba ahí fuera. ¿Qué dices? Sé que eres tú por la manera en que usaste tu espada. Y aquí la tengo. Carlo, quiero que me digas, ¿por qué intentaste matar a la señora Cao hace un instante? Lo sabías todo. Es la señora de la Casa de la Verdad. Mi hermana traicionó su secreto. Para proteger a nuestra familia, yo quería ayudar a Cao. Desde que llegó, Shao Xian ha estado preocupada. Ella es muy astuta, muy peculiar. Incluso ha hecho un túnel que la conduce a un escondrijo. Vamos a verlo.
Deudas de sangre se pagan con sangre. Asistiré al duelo. La señora de la Casa de la Verdad. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está haciendo allí, Guan Jing? Vosotros id a acercar el sitio. El duelo será en la pagoda de piedra. ¡Y ahora apartaos de mi vista! Ya no habrá más errores. ¡Vamos, largo de aquí! ¡Sí, sí, señor! Thank you.
¿Dónde demonios está Tien Hu? Tien Hu ha salido hacia la pagoda de piedra. ¿La pagoda? Por favor, piedad. Tenga piedad, por favor. Uno de nosotros debe morir bajo el techo de esta pagoda. Y seguro que serás tú. Ay!
Thank you.
Thank you.